manifiesta, señor Eddie Farías Zapata? Bueno, para conocimiento de nuestra población de Chulucanas, yo creo que nuestra ciudad sigue avanzando en el mejoramiento de su infraestructura urbana. Y gracias a Dios se ha concluido ya un proyecto en la cual mucho se habló que no se iba a hacer, que estaba mintiendo el alcalde, inclusive se ha tratado hasta de politizar el tema, que en cierta manera lo veo que es malo, porque no se le puede confundir a la población en cuestiones de elecciones para tratar de privar o tratar de cerrar el desarrollo que necesitan los pueblos. En este caso, los asentamientos humanos en nuestro gobierno han sido considerados. Yo le digo que en el caso de Micaela Bastidas suscitó lo mismo. Hubo un candidato que trató de llegar y confundir a la población haciéndole ver que Micaela Bastidas no se iba a hacer. Micaela Bastidas para nosotros ya prácticamente ha culminado. Ustedes ven que todas las calles, pavimentaciones, veredas, sistema de agua y desagüe ya se concluyó. Hoy estamos iniciando ya un proyecto y finalizando la etapa de la resolución número 263-2010 por el Ministerio de Vivienda, en la cual en el último viaje que he tenido a la ciudad de Lima ya me acaban de entregar la resolución en la cual ya se da por finiquitada este proyecto, en la cual ya es una realidad. Lo firma el director ejecutivo del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y Pueblos, el doctor Javier Renato Morán Morán. Esto es importante porque, le digo, a nivel nacional muchas municipalidades han concursado a este programa, y le quiero decir algo, que es la única municipalidad a nivel nacional, la única, que recién recibe su resolución. A nadie se le ha entregado ninguna resolución, porque todos están todavía en stand-by, y por encima de todo que tienen observaciones de carácter técnico. Nosotros ya pasamos todo, hemos sido felicitados por el Ministerio de Vivienda porque es el primer proyecto en la cual ya está siendo aprobado, y que de aquí en adelante empieza ya en la convocatoria para la licitación pública de este proyecto. Es importante decirle a la población de Consuelo Velasco que no se deje confundir, porque este proyecto en primer lugar va a beneficiar al sector de Consuelo Velasco y que va a generar puestos de trabajo en la zona. Por lo tanto, yo creo que es importante hacerles ver que de aquí, habiéndose aprobado esta resolución que ya la tenemos en manos, no quiere decir que mañana la obra se va a empezar a ejecutar. Todos saben y todos sabemos que un proceso de licitación demora entre 45 máximo 60 días. Por lo tanto, creemos que en el mes de agosto a final de septiembre debe haberse concluido el proceso ya de licitación para en el mes de octubre empezar a ejecutar la obra. En conclusión, yo creo que ya esta es una realidad, un logro conseguido por esta gestión, por este alcalde, donde muchas obras a través de la gestión se vienen haciendo y ejecutando. Aquí hay dinero de vivienda y aquí hay dinero por parte de la municipalidad provincial. El monto ascendente de esta obra es 2.133.116.79 nuevos soles. Por eso es que amerita de que la municipalidad lleve a cabo la licitación pública. Y yo siempre digo, obras de un monto considerable, como el caso de la Tacna, como el caso de la Arequipa, como el caso del Ayacucho, necesitan de hacerse a través de la licitación pública, debido a que la municipalidad no cuenta con su pool de maquinarias al 100% operativo. Está obsoleto, está golpeado, por lo tanto nosotros no nos vamos a arriesgar en hacer una obra por administración directa de esa magnitud, porque corre riesgo a que paralicemos la obra por efecto del deterioro de la maquinaria.